El Jimmy necesita quebrar un beat. Oh, you're embarrassing yourself. Bueno, okay. Como ustedes pueden ver, ahí hice el ridículo. Vamos a testear la Spark Plug. Ese. You ready? A ver. Este. Tell me what you got. No sirves. ¿Qué pedo? Pinche Spark Plug china, güey. Déjate mamadas, dale Carlos. Dale con todo, güey. Dale con todo, güey. Te quebró, güey. Su puta madre. SRT4 PT Cruiser. A la vida. Dice Carlos, anda matando. Esto es lo que andábamos buscando, papá. Chéquese nomás. ¿Qué onda, compadres? Bienvenidos una vez más al canal Compas. El día de hoy los encontramos aquí con el compa Carlos y el compa Jimmy. Vamos a encontrar partes para el SRT4 Disc que estoy armando. Bueno, ya lo acabé de armar, pero pues una que otra cosita ahí me falta, como la parte de donde va el vidrio, porque el vato de anterior lo quitó e hizo un desmadre, pero por esto lo estoy arreglando yo. También vengo por un power steering y si se puede por un motor, si encontramos uno, ¿sí o no, compa Carlos? Yeah, yeah. Eso pensamos nosotros, que vamos a sacar un motor, güey. Con la Leo Backpack que traigo ahí atrás. Como traemos como tres herramientas y queremos sacar un motor. So, ahorita vamos a encontrar, para ver si encontramos PT Cruisers o algo así. ¿Dónde? Hey, that is a PT Cruiser right there, güey. Bueno, compa, los PT Cruisers GTs. Acá en Estados Unidos traen el SRT4 motor, o sea, el motor del SRT4, y por eso los encontramos, y cuando encontramos uno le sacamos todas las partes porque casi son idénticas. Una que otra cosa cambia, pero la madre, pinches rinzones, mamalones. Pero lamentablemente este es el regular y este no nos interesa. Adiós. Adiós. Vaya con Dios, papi. Que te bendiga. A la madre. Ey, te machuque. A ver, vamos a encontrar más PT Cruisers. Oh, y también necesito un Dodge regular para sacarle lo que es la parte de aquí. Esto es lo que necesito. Otro PT. ¿Otro PT? No, aquí en Southwest, papá, no te dejan nada, güey. Acá hay un PT Cruiser GT y se lo llevan, güey. Southwest no hay nada, güey. Vaya país. Ay, cálmate, Jimmy. Cálmate con tus cosas, güey. Otro regular, güey. Te mereces esto. Ya la verga. Hey, somebody needs that windshield. Ay, que. ¡A la verga! Se rompió, güey. No mames, ni modo. A ver. Vamos a seguir buscando en la búsqueda. A la verga. Dice Carlos, anda matando. El compa Carlos necesitaba un tornillo de aquí. Miren, este casi, el motor es idéntico como pueden ver, pero pues necesitamos el mero SRT4 para poderle sacar más partes. Pero estos tornillos, los motor mounts, todo lo que es los motor mounts es compatible con los SRT4. ¿Qué pasó, Jimmy? Ahí está el león. ¿Sí? Tú eso para... A ver, let me see. Y es gris, güey, creo. Rinzazos. Imagínate, oh, esto es lo que necesito, compa, cheque. En perfectas condiciones. Bueno, está quebradito aquí, pero nada, no pasa nada. No pasa nada. Miren, como si ustedes necesitaban unas lucecitas, todavía están más o menos. Cositas así del tablero. Si el tablero está bueno, me lo voy a llevar porque voy a hacerle delete a lo que es el mío. Este. Oh, tu gauge. Mi gauge, y voy a poner el de tres para poner todas las gauges acá. Creo que está bueno, ¿no, güey? Puta madre. Ahí está, mira, papá, mira. Acerca esa cámara aquí. Esto es lo que andábamos buscando, papá. Chéquese nomás. Esa es la clave. Turbo. ¿Qué es mi motor? Está PT Cruiser. Verga, todo el carro. ¿Qué es mi motor? No sirve este motor, güey. Está abierto, güey. ¿Es el design, Jimmy? ¿Qué? Sí, sí. Es el mismo. O sáqueselo a este, güey. Ajá, sáqueselo a este. Ya que este sí es el... Ven, pues. Aquí en cámara te van a...
Mira, güey, se llevaron el cam sensor, se llevaron todo, güey. Turbo, se lo llevaron, compadre. No, ya estaba de por tiempo este carro aquí, compadre. Ey, la Sharpa no es igual. No es igual. Chéquese nomás. Se llevaron el turbo ya, compas. Se llevaron partecitas. Tengo que subir a nuevo. Ahí está el starter. No, el starter no queda. El power steering se mira nuevo, güey. El power steering es el que necesito, güey. Se mira nuevo. ¿No me sí? Fíjate la tag de ahí, güey. Yo creo. Oh, sí, güey. Aquí vamos a sacar el power steering. Se mira nuevo, güey. Ahorita ya vamos a sacar lo que es el dash. Y, estamos a llevar chingo de partes, compas, el día de hoy. A eso es lo que veníamos. A sacar chingo de partes. Sácate a la verga. El compa acá está en verguísera. Hey, Jimmy, vamos a desarmar todo este desmadre ahorita, güey. Vamos a sacar el pinche power steering, güey. ASAP. Como ustedes pueden ver, este motor no lo vamos a llevar, pero necesitamos partes para el Zero One. El Zero One necesita un power steering nuevo porque lo que es la banda y es un desmadre el que trae. Hizo, vine a sacar uno nuevo ahorita. También vamos a llevarnos un bracket que necesito acá y pues del Dodge Neon vamos a llevar varias cosas también que necesitamos para el gris para tenerlo al 100% como queremos nosotros, compas. En serio, estos carros los han estado salvando la vida. Sensores, todo tipo de cosas los ayudan para los SRT4. Bueno, compadres, estos tornillos también los necesitaba. Los dos me voy a llevar. Ahí está. ¿El que eres el de este bracket? Ya. El bracket y el tornillo ese, si se puede sacar. Ok, ahorita para ponerle OEM. Ya, porque el compa Carlos también está teniendo problemas con su SRT4 porque no tiene el OEM bracket de lo que es el motor mount support. Pero ya sacamos el power steering, chequen. Y ahorita lo vamos a ir a Dodge Neon a sacar cositas más que necesitamos. ¿Sí o no, compa Carlos? Hell yeah. Hey, no. Bueno, compadres, ahorita el Carlos me está sacando la foto, miren. Así va a quedar. A ver. A la vez. La que bopa, ahí se mira. Así la voy a poner en YouTube. Con madres, a ver si no me pego mi madrazo ahorita a bajar, güey. Sí, güey. A ver. ¡Ay! Ahora sí, compadres, para bajarme, güey. Ya los años. Puta madre, güey. ¡Ay! ¿Y el Jimmy? El Jimmy se perdió. Ahorita dice que había otro neón para acá, güey. Ay, se me andaba olvidando esto, güey. Puta madre. Andamos buscando más SRT4s. SRT4s, dos neones regulares. No, este sí. Este sí no tiene remedio. Tiene buenas las partes de aquí. Limites. No, pero está más mejor el otro lado. Las del otro, güey. Ahí está un neón, el gris. Oh. La verga, alguien se empujó aquí. Miren nomás. Todo el aceite me acaba de caer ahí en mi shoe. A mí siempre me gusta venir a los Junkers, compas, porque de repente te encuentras cosas que dices, a la madre, güey. Que hay otro, mira. Perfectas condiciones esa madre que yo quiero, güey. Bien chingona. Chéquese nomás. Y no está quebrada. Esta es la parte que necesito porque, si notaron en el video anterior, compas, el Dodge Neon gris, le cortaron todo esto de aquí y esto lo básicamente le hicieron delete. Lo mandaron a la chingada, si se puede decir así, compas. So, eso también necesito. Bueno, compas, chéquese nomás. Se quiebra de en medio, güey. Se dobla todo, güey. Está bien, bien mamalón, la neta. Esto me va a servir. Exactamente lo que yo quería, Jimmy. Ah, no, ya no. Otra partecita más, cheque. Otra cosa que necesito es esto, compas, chequen. Oh, en perfecto estado, chequense nomás. La mía del SRT4 neón mío está del gris que estoy armando, está súper mal. A la madre. Estoy apretando, güey. Solo vamos a quitar esto.
tornillitos. Y tenemos una parte más. Chéquese. En perfectas condiciones. Oh, boy. Killing the game. ¿Qué estás haciendo, Jimmy? Tengo que quebrar vidrio para sacar el dolcho de afuera. ¿Y por qué tienes que quebrar un vidrio, güey? No lo quiero. Eres Superman. Eres Superman. Pégale. Le pego un vergazo. No le pegas. No le pegas. Chicken. ¡Oh! Se quebró el dedo, Jimmy. Damn, boy. El Jimmy necesita quebrar un vidrio. Porque necesita un trim. Ni modo, esto no lo hagan en su casa, compadre. Oh, you're embarrassing yourself. Oh, bro, I'm sorry. Puto vidrio, está más duro que bulletproof. Ahí vamos de vuelta. Encuéntrate una spark plug. Oh, vamos a testear eso, güey. Sí. Vamos a testear eso, un spark plug. En el PT, güey, está uno. Acá está. Bueno, okay. Como ustedes pueden ver, ahí hice el ridículo. Vamos a testear la spark plug, compadres. ¿El que aventaste? ¿Dónde está? Acá quedó. La vamos a estar quebrando en pedazos, compas. Y a ver si funciona, si quiebra vidrios esa madre. Oh, vamos, sí, a ver. No. Okay, big one. No, compadre. Okay, right here, this one. ¿Qué? Okay. Oh, no traes nada en la mochila. ¡Sas! No sirves. ¿Qué pedo? Pinche spark plug china, güey. ¿Qué pedo? No seas mamón. Excusas, güey. Dale. No sirves. Déjate mamadas. Dale, Carlos. Dale con todo, güey. Dale con todo, güey. No, su pinche. No, chaval, no, sácate. Te cabrón, güey. Su puta. Ay, no. Esto va a tener que quebrar la puerta, güey. No, güey. Espérate. A ver. Otra vez. Puta. Hey, no, yo me tomo a torture, bro. No intenten esto en la casa, compadres. Bueno, compadres, ya llegamos de Junkyard. La verdad, traje buenas partes, lo que necesitaba. Como les repito, me traje lo que es todo esto, donde va lo que es el windshield de adelante. Me traje el center console rest. No sé cómo se dice, diga en español, pero está en perfectas condiciones. Y a lo que iba, me traje lo que es el power steering, ya que está demasiado en malas condiciones el otro que tengo en el server one. So, eso va a ser todo por el día de hoy. Compadres, espero que les haya gustado la loquera que traíamos allá en el Yonke con el compa Jimmy y el compa Carlos. You already know. El compa Jimmy ya se está preparando porque está echándole chingazo en su purple car, compas. So, pasen a su canal, a McKibbity99, compas. Creo que así se escribe, ¿verdad? McKibbity99, para que sigan el proceso de su silver purple SRT4, compas. Este SRT4 está bastante mamalón. Y el compa Carlos también fue a traer bastantes tornillos que necesitaba, originales. Chequen ahí. Se trajo todos para reemplazarlos en este hermoso yellow SRT4. So, dejen su comentario una vez más y los vemos la próxima.